Hola amigos, Canadá Latino hoy comenzó con algo muy especial, la celebración de la amistad entre Perú y Canadá, que cumple 75 años. ¿Y con quién lo hace? Con Lucho Quequesana, un extraordinario músico con una orquesta instrumental que nos deleita con acordes de música andina y música de rock en forma conjunta. Hemos visto eso y ustedes apreciarán más de su arte y del arte del grupo y hasta un aprendizaje de cómo tocar música en el resto de nuestro programa. Vamos ahora a Bento, que nos aconseja cómo mantener nuestro carro en condiciones. My friends, your car, like us, we are ready to die at 80 years old, I'm up to 100 years old. Our cars are ready to die around 300,000 kilometers. In order that our motor lives 300,000 kilometers, we have to do few things good. First, do things according to the factory. If the factory says that you must change the timing belt at 100,000 kilometers, you change the timing belt. You don't wait until the timing belt breaks. If you only change the parts on airplane, when the plane parts break down, all of us that travel on air, all of us die. Today, the most safety transportation is the airplanes. People don't think, because we don't talk about other people dying, because we drive cars that are not safe on the road. But today, the motor lives longer if we follow the instructions of a factory. If the factory says, change the timing belt at 100 kilometers or 180, do what the factory says. Everything is prepared according to the life of the products that are made. So let's do it to the recommendations that the factory says. Factory says 100,000, change it. Don't wait until it breaks, because if it breaks, then this part that controls the head of the motor, okay, the cylinder head of the motor, if the valves are bent, and instead that you spend $400 or $500 in replacement of this, you're replacing $2,000, even more. Depends on the car that you drive. So if you want to prevent costs, do things according to the law, according to the factory recommendation. Then you don't say, oh, my car is not good, this and that, because you failed to do what you should have done, which you didn't do. Do it, prevent problems. The most important is to be happy, keep the car happy, you are happy. Thank you, friends. Any questions, I'm here. A continuación, el pastor Costa nos habla de una mejor manera de vivir. Escucha estas tristes palabras pronunciadas por Oseas, inspirado por Dios. Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Tú lo has visto, las nubes matutinas que asumen la forma de neblina o niebla son fenómenos comunes en la mayor parte de los países del mundo cuando se cumplen las condiciones atmosféricas requeridas. La humedad de estas nubes se condensa sobre el pasto y las plantas en forma de rocío. Pero a medida que va pasando el día, avanzando la mañana, más o menos a la mitad de la mañana el calor del sol por lo común disipa esas nubes y evapora el rocío. Ahora, lo efímero de esas formas de humedad le dio al profeta Oseas una ilustración adecuada para describir el carácter transitorio de la bondad de Efraín y Judá. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y basta estudiar la historia del antiguo pueblo de Dios para verificar cuán cierto era esto.
Una noche de opresión por parte de sus enemigos los inducía a volver a Dios, quien derramaba sobre ellos el rocío celestial. Pero en cuanto el sol divino de la prosperidad resplandecía sobre ellos, su bondad se desvanecía y más, se olvidaban de Dios como la nube matutina desaparecía como el rocío de la mañana. Y eso sucedió vez tras vez hasta que no hubo más remedio. De generación en generación, el Señor tuvo paciencia con sus hijos extraviados y aún entonces, frente a una rebelión desafiante, anhelaba revelarse a ellos, dispuesto a salvarlos. Y exclamó, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Lo que era cierto con respecto al Israel antiguo, a menudo también es cierto con muchos profesos hijos de Dios en la actualidad. ¿Quién no ha visto o tal vez experimentado la bondad que se desvanece en el aire ante los cálidos rayos de la prosperidad temporal? Y en Deuteronomio 32:15 se describe esa misma enfermedad espiritual bajo otra figura. Dice, engordó Jesurún, o sea Israel, y tiró coces. ¿Has visto alguna vez a alguien que en cierto momento actuaba con cortesía y buena educación y de repente comenzó a tratar a alguien airadamente, con desconsideración por causa de una ofensa real o imaginaria? Es un ejemplo de la clase de bondad a la que se refería Oseas. Pregunto, ¿cuál es la solución de esta clase de bondad? ¿Cómo puede seguir siendo cortés y amable un cristiano frente al insulto y la provocación? ¿Cómo se puede gozar de prosperidad material sin caer en el olvido de Dios? He aquí la respuesta. Jesús lo dijo claro. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este estilo de vida es siempre una mejor manera de vivir. Lucho Quequesana cree que todos podemos tocar música. Lucho Quequesana cree que todos podemos estar unidos en base a la música. Y Lucho Quequesana también cree que la música instrumental tiene un valor incalculable. Escuchemos su música. Thank you.
A continuación, nos vamos a deleitar con una de las partes finales de Lucho Quequesana, su grupo, y cómo aprende Alberto a ser parte de este conjunto, cómo aprende a tocar el sicur. ¿No lo creen? Pues véanlo y disfruten de esta música de Lucho Quequesana, de su concepto y deseo de unidad de los seres humanos a través de la música instrumental. Que lo pasen bien. Nos vemos en la próxima.
tú eres diestro zurdo. You are right handed, not left handed. Right hand. Right. Okay. So, with your right leg, vas a hacer exactamente lo que voy a hacer. Mira, yo voy a hacer primero, tú vas a hacer después. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perfect. This is the first step. Okay. Ahora lo vamos a hacer continuo. ¿Ok? Lo vamos a hacer continuo. Así, mira. Tac, 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 tac. Así. A ver. Perfecto. Muy bien. Y ahora que estamos haciendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Así como estás marcando esto, vamos a pasar un poquito al cuerpo, así como quintonea, como eso. Exactamente. Muy bien. Exacto, perfecto. Ahí hay chincha también adentro. Ya. Entonces, Alberto, vamos a pasar ese ritmo interno, lo vamos a pasar a un instrumento, ¿ok? Guillermo Vázquez, que me imagino que está por allí, acá está. Mira, este es el primer instrumento que yo aprendí a tocar, ¿ya? Albertito, escúchame. Parece difícil. Albertito, escúchame. Estamos en Canadá, Perú el mundo, ¿no? ¿Sabes cómo se llama ese instrumento, no? Zampoña. ¡Eso! Muy bien, ya, perfecto. La zampoña, el siku. Ok, this is my first instrument when I was a child. And Alberto lo va a tocar. Primero, lo que vamos a hacer es, ese ritmo interno lo vamos a pasar al instrumento. Hay algo que tiene este instrumento que... everybody don't know the sound like this. No? But the traditional way to play is like this, two parts. You play the one part and play the other side. Okay? Y vamos a, tú tocas una nota, yo toco otra nota, y vamos a hacer como un ping-pong, okay? Y vamos a crear una melodía. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vas a hacer, mi querido Albertito, vamos a poner esto por acá. Tú tranquilo nomás que todo va a salir bien. Ok. Escucha, está todo bien, vas a quedar como rey, hermano. Este tubito de aquí es el que vamos a soplar primero. Entonces, clase de zampoña randy. Estos tubitos los vas a poner aquí, mira, justo donde se junta la boca. Muy bien. Ahora, no es que te quieras comer la zampoña así. Tú relaja el labio normal. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo único que vas a hacer es un golpe seco, como yo vas a hacer. Muy bien. Intentamos de nuevo. No tires el labio superior para adelante. No más, mira. Ahora, a ver, una más para ver si no es champa. Perfecto. Ahora vas a hacer los cuatro golpes que hiciste con el pie, lo vas a hacer aquí. Así. El momento que todos están esperando, y tú también. Esta nota la vas a mantener constante como este ritmo, ¿ok? Todo el tiempo. Y cuando la gente empieza a pedirte autógrafos, y dan páginas de Facebook, y páginas de Instagram y todo, escúchame bien. Don't stop. No pares por nada del mundo. O sea, así hoy empieza a nevar, ¿ya? Tú no vas a parar por nada del mundo hasta que yo te diga. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso a Alberto para que... Y vamos a empezar a trenzar y vamos a empezar a hacer la melodía, ¿ok? Hazlo, por favor, primero los cuatro golpes. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ayudarte y vamos a ponerte como un ritmo, como el corazón. El corazón es el ritmo principal, ¿ok? Entonces todo el tiempo lo vas a hacer ahí y no vas a parar por nada del mundo. Apóyate con el cuerpo como quien baila, ¿ok? Y tú manténlo ahí, ¿listo? Vamos. Eso.
Muy bien, Tito.